No hay luz. ¿Qué fue eso? Sara Ale de España nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en uno de sus viajes a Italia comenzó a escuchar el sonido de algo mecánico que provenía del cielo. De pronto vio unas impresionantes luces detrás de las nubes y decidió grabarlas en video. Vamos a verlas. Nuestro seguidor John nos envía el siguiente caso. Nos comenta que trabaja en una empresa de frutas y verduras. En ese lugar constantemente se escuchaba la risa de una niña y cuando iban a regresar nunca había nadie. Una noche las cámaras de seguridad captan a esa niña fantasma que habitaba en la bodega, así que nos envía la captura. Vamos a ver lo que registró. Ángel Ríos de Perú nos envía el siguiente caso. Nos comenta que trabaja en un campo minero y una madrugada los guardias de seguridad comenzaron a escuchar unos gruñidos cerca del lugar. Lo que graban es impresionante. Este es el documento. ¡Oh, señor, identifíquese! ¡Señor! ¡Identifíquese, señor! ¿Están escuchando, compañero? ¡Señor, identifíquese! ¡Señor! Sí, sí, copiando, copiando. ¡Señor, identifíquese! Estamos aquí, estamos asustados también. ¡Señor! Escuchen, ¡Oh, señor, identifíquese! ¡Señor! ¡Identifíquese, señor! ¿Están escuchando, compañero? ¡Señor, identifíquese! ¡Señor! Sí, sí, copiando, copiando. ¡Señor, identifíquese! Estamos aquí, estamos asustados también. ¡Señor! Escuchen, Ángel Salazar nos envía el siguiente caso. Nos comenta que él junto con sus amigos son exploradores casuales. Una noche fueron a recorrer una casa embrujada en Baja California. Lo que registran dentro es impresionante. Vamos a verlo. Sí, yo lo escuché allá afuera. Mami, sí me dio miedo. Mira, tú lúzame, tú quédame atrás. Y yo me asomo así nomás. Quédame atrás. Shh. A la mierda, guacha. Guacha el dibujo.
Móvil a mano nos envía el siguiente video. Unos chicos salirse a la luz a su casa, extrañas cosas comienzan a suceder y todas las registran en video. Vamos a verlas. Hola amigos, estamos aquí porque se fue la luz, mis papás no están. Sí, mi hermanito y yo tenemos mucho miedo. Vamos a ver la casa. Bajamos por dulces, pero no hay luz. Vente, tú de mí. Hermanito, tengo miedo. Tranquilo. Vente. Vente atrás de mí. No, puerta. Vamos a ver. Vente para acá. ¿Qué fue eso? Ponte aquí. Escúchame. Pero... no hay luz. ¿Qué fue eso? Vamos a ver. Axel. ¿Dónde estás, Axel? Axel. 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 Bonito. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.